Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes a Charlemos de Diversidad, un programa más. Ya saben que estamos transmitiendo desde el Informante TV y Radio para que nos manden sus saludos. ¡Éale! Por supuesto, comenten nuestras noticias y también pues sepan de todos los chismes que tenemos para todos y todas y todes ustedes. Y bueno, pues también síganos en nuestras redes. Pero antes que nada. Buenas tardes. Buenos días. ya qué bueno que ya agarras la onda. Ya, porque oye. Antes que nada, buenas tardes. Pues sí, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. La verdad, muchísimas gracias porque estamos recibiendo muchos corazones, nos están siguiendo. De verdad, gracias por todo. Les estamos intentando crear contenido a todos ustedes, pues para que tanto como lo puedan disfrutar, ¿no? Porque también el estar aquí los miércoles para nosotros es un placer. Claro. Y muy bien. Por cierto. Lo que pasa es que cuando Chris dijo nos están siguiendo, yo dije, ¿qué? ¿Qué? Me sentí presionado. Yo dije, va a decir algo más el Chris. Pero bueno, también le damos la bienvenida a nuestra querida Clau, que está con nosotros el día de hoy como conductora invitada. Y desde aquí también le mandamos un besote a nuestra querida Chris Pinedo y a Sharon, que por motivos de trabajo nos tienen bien abandonados. Ah, pero ¿qué tal el sábado, la Sharon? ¡Ay, no! ¡Uy, no! Es que el mes del orgullo, uy, no. De verdad, el mes del orgullo llegó con Tokio. Como sé que me está viendo, ¡uy, no! De verdad, muchísimas gracias a todos los que asistieron al evento del Pride de Toluca Shore, de verdad, no esperábamos tanta gente. Superó nuestras expectativas porque de verdad ya no cabían. De hecho, mucha gente se quejó de las mesas, pero les dijimos reserven. Les dijimos reserven. Sí, se les dijo toda la semana. Duro y duro. Porque reserven para que no tuviéramos ese conflicto y pues a la mera hora tenga usted. Pero pues muchísimas gracias a todos. De verdad, qué shows. Que fue. Sí. Mira, de verdad, Karol G. Lo dio todo. La vino a romper completamente. Kench Estelar. De verdad, todos. Unos shows. De nervios, de impacto, aunque no pudimos verlos todos. Bueno, al menos yo en la persona sí. Nada más me aventé el de ustedes, pero también, ¿qué me dicen? Ay, no, y aparte, la gente. La Laila andaba allí, también. Rompiéndola. No, que andaban puteando ahí arriba en todos lados. Creo que eso no le gusta. No hables mal de mi íntima, por favor. Que Laila es muy decente. Laila es muy decente. La verdad, muchísimas gracias. La gente se fue contenta porque decían incluso había mucho tiempo que no veíamos a Callejón así de prendido, así de lleno, así de esto, así del otro. Y la verdad es que estuvo bien. Estuvo muy de más. Gracias a Callejón 506 por prestarnos las instalaciones para este evento. De verdad, el único tip, tengan más mesas, por favor, porque el próximo evento. Vamos a romper. Ya pónganos en el techo también. Ya en el techo. La terraza. No sé, ahí hay que hacer una subiendo zona. Subiendo las escaleras en el área de fumar. Ajá, por ahí ya. En el área de fumar yo, ahí me ponen a mí. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, vámonos con asuntos parroquiales, avisos parroquiales. Ya es un hecho, ya está autorizado, ya tenemos cartel oficial de la primera marcha LGBT+. Mucha gente estaba preguntando. De Metepec. Qué bonito. No les vamos a venir a echar chismes aquí, hoy no. Ya después que ya pase la marcha, para que no se nos ve. Pero sí hubo complicacioncitas ahí con el tema de gestión, pero bueno, ya tenemos el cartel. Que le queremos hacer el agradecimiento a nuestra querida Lola Cartagena, porque ella fue quien diseñó este cartel tan bonito que ven en ustedes aquí en pantalla. Por la premura y por algunas cosas ya ajenas a nuestra voluntad, no todos los logos que nos mandaron pudieron aparecer. También es cuestión de que, pues, obviamente nos lo mandaron a cuenta gotas, pero estaremos tratando de corregir, ¿no?, en los días posteriores este tema. Y bueno, pues repetir la fecha es el próximo 18 de junio a las 12 horas. Bueno, no sino más bien dentro de 8. La marcha, pues, obviamente ciudadana, sin alcohol, por supuesto, y pacífica. La salida va a ser en el puente de Metepec sobre la vialidad de Tenango y el punto de llegada va a ser en la calle Hidalgo, justamente enfrente de se me fue el nombre de la iglesita esta, del Calvario. ¿No? Entonces, de la iglesita esa. Entonces, bueno, ahí va, ya saben, vamos a estar ahí compartiendo nosotras que estamos ahí como organizadores, y estén pendientes el día 14 y el 13 porque vamos a estar dando una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles y también qué artistas van a estar con nosotros acompañándonos y amenizando. También va a haber pues una jornada y un stand de salud y por supuesto también
información de todas y todos los colectivos que obviamente nos han estado acompañando en este proceso de la marcha. Oye, qué bonito, porque de verdad mucha gente nos había preguntado por qué no había salido el cartel, oye, ya la están anunciando, por qué esto, por qué el otro, pero miren, más vale tarde que nunca, aquí está el cartel. Y al final, pues es eso, la marcha es de quien la marcha, dirían, y al final vamos a estar ahí nosotros con todos ustedes. Qué bonito que la gente ya estoy viendo que los antros, más personas están compartiendo el flyer. Gracias a ustedes, porque al final de cuentas ustedes son quienes hacen la marcha. Nosotros, esta vez nos tocó organizar, el otro año, pues ojalá y le toque a otra persona, porque es mucho estrés. Haremos la convocatoria. Es mucho estrés. Haremos la convocatoria para que quien se quiera sumar, ya sea en el diseño de cartel, en actividades, que quiera promover su arte, que quiera promover algún showcito, que quiera estar con algún stand. La verdad es que nosotros no vamos a ser como, ¡ay, ay, nuestra marcha y los que queramos y nuestros amigos! No. Entonces hay que hacer las cosas pues un poquito diferentes, que se sumen más voluntades y esperemos que con los años esté igual de grandota la marcha de MTP que la de Toluca, si ya tenemos 2 días de fiesta, muchachos. Claro, aparte cuánta comunidad no hay también en MTP, entonces sí. También no se hagan por ahí, salgan, marchen con nosotras y pues se les hace la bonita invitación. Todas, absolutamente, todos son bienvenidos. Oye, loca, nos hubiéramos ido a invitar a ayer que fue el paseo de San Isidro. El paseo. Ayer que fue el paseo, hubiéramos... Oigan, no quiero anotar su contingente para él. Para la marcha. Nos dormimos para que consideraran. ¿Quién fue al paseo? Esta fue la de marcha. De hacerle muy buena difusión a la marcha para sí, que sí fueron al paseo. Colectar más gente. Ay, no, ¿qué voy a estar viendo? Yo pensé que tenía un compromiso bien importante. Y pues, por mensa me dormí, la verdad, porque pues a mí la verdad es que este tipo de eventos me gustan bastantito, ¿verdad? Se ponen muy de más. A nosotros nos gustan mucho de esos. Las famosas iban a ir y me dijeron, ¿qué pasó por ahí? Vamos un ratito y ta, 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 ta. Pero dije, no. Una se conoce, hermana. Y dije, mejor nos abstenemos. Nos guardamos. Pero pues mira, hoy estamos aquí agradecidas. Y... este 11, este fin de semana, este sí sábado, tenemos dos marchas muy importantes. La primera que se va a llevar en el municipio de Nezahualcóyotl, esta es la primera marcha también me parece. Se va a llevar a las 11, se va a llevar a cabo de las 11 de la mañana. Va a estar el coro gay LGBTI, que bueno, pues obviamente era como ya muy cantado porque justamente el presidente de municipal de Neza es partícipe de este coro. Y por supuesto también va a haber dragas, va a estar por ahí Teisha Flowers, una compañera que también tiene un programa ahí en streaming. Y bueno, varios colectivos y colectivas que van a estar ahí. No sé si me puedes ayudar, Clau, la salida que yo no veo muy bien. Es que Glorieta del Coyote, ustedes saben, este icónico monumento rojito, ahí van a salir. Y van a terminar en la explanada de municipal de Nezahualcóyotl, es decir, en el centro de Nezahualcóyotl, para que ustedes tengan pendiente, quienes nos están viendo del lado de oriente, pues que también puedan participar. Y muy cerquita de aquí de Toluca, también tenemos la marcha de Atlacomulco. Esa empieza, mi Cris. Así es, empieza a las 2 de la tarde, uh-huh. Ahí, si no me parece, es casi en la entrada de Atlacomulco. La verdad es que, bueno... hace un año tuvimos la oportunidad de estar ahí con todos. Este año igual va a haber representación de Prisma Toluca Share, vamos a andar por allá. Y la verdad es que está muy padre porque van a andar por allá, sé que va a estar la Casa Estelar, Veda, Alaska Des, uh-huh. Va a haber varias sorpresas para todos ustedes, de verdad. Qué bonito que Atlacomulco cada vez esté creciendo más y más la comunidad. De hecho, tuvimos a algunos invitados el fin de semana que me dijeron, te esperamos en la marcha, en Draga. Y yo así de, ay, vemos. Vemos. Claro, ay, que sí. Tenemos que hacer la bonita aparición. Tendrías que maquillarte allá porque no creo que vayamos a Atlacomulco así. Ay, ¿por qué no? En el camioncito. No, el maquillaje del informante. No, ya van a llegar como vela derretida. Sí. Eso que ni que, pero pues bueno. ¿Qué opinas? Deberíamos de hacer acto de presencia. Al menos uno de nosotros por ahí tendrá que estar este fin de semana con nuestra querida Valentina de la Cruz. La madre. Oye, sí, está muy chida. Más Belanova, vi. La más Belanova. Que le fue muy bien también. ¿Puedo dar un comercial del Kemch? Sí, claro. Bueno, todos los miércoles y los jueves, Kemch Estelar, está presentándose en un salón que se llama Salón Las Tertulias, ahí en Ciudad de México. ¿Delegación? No seas así. No manches. No es basta. Vamos a búsquenlo así, Salón Las Tertulias. Ajá. Y es un show bien padre. Son 6 dragas haciendo
bueno, un show diferente cada una. Uh-huh. Yo ya tuve la oportunidad de verlo dos veces y esta segunda me gustó aún más de lo que me gustó la primera. Y la verdad que... pues, aparte le cambian a cada rato, ¿no? No es el mismo vestuario, no es... Ajá, vamos, hacen como pequeñas temporadas. Excepto, ¿no? Me estaba comentando que también cambia la música, a veces es de comedia, a veces así es como romanticón. Así es. Oye, está súper padre. Está padre, así que vayan. Si no saben dónde está o algo así, pues... en el Instagram de cualquier estelar, la de vitamina. Lo vamos a compartir ahí. Aquí está, dice que es en la avenida Cuauhtémoc, local número Cuauhtémoc. 19, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc. Pero ahí no van a dice nada de la delegación. Todo eso sí me lo sabía, pero me dijiste delegación, pues no sé. El cover está en 100 pesitos, pero creo que por ahí están dando pases, ¿no? Claro. Para bueno, las personas. Sí, espérate. Miren, si se comunican con alguna de las estelar, les podemos regalar pases dobles, pero con la condición, bueno, no es condición, pero estaría padrísimo que eso que se ahorran de la entrada, pues que se lo den de propina a la draga que más les guste, o sea, no tiene que ser Kemch, que les va a gustar, pero a la draga que más les guste, ahí denle su propinita. Entonces, sí, comuníquese con cualquiera de las estelar y pues ahí les damos un pase doble, dos pases dobles. Deberíamos de ir, llévanos. Los voy a llevar. Sí. Hay que hacer una bonita excursión. Yo quiero ver un jueves, o un miércoles saliendo de aquí. Yo prefiero que sea un jueves porque los jueves se ponía mucho. Sí, me gusta los jueves. Los jueves. Dice nuestra, los lanzamos para allá sin duda. Nuestra querida Meme Nava dice: "Hola a todas, todos, las esperamos en esa el sábado". Para quien no conoce a Meme Nava, fue una de las personas, de las activistas que fue agredidas apenas el 19. No, afortunadamente salió bien de este tema, pero nos va a estar acompañando también allá en la marcha. También saludos a Cosme Rubio de Acolman y dice: "Te ves bien bonita, Leo. Yo creo que yo sí contigo". Ay, muy cachadera. Los pendientes ya están saliendo. Ya. Leona, empieza con su pegue. Ahora imagínate que se ponga chichas. Ay, Dios mío. Estas son un poquito de hormona, muchachos. No creo que me puse relleno. Natural. Pero bueno, si les parece, vamos con la información, porque esta información a mí la verdad es que hay quienes van a decir que bueno, hay quienes van a decir que no, y quienes van a decir, no me interesa. Pero la verdad es que sí es importante. Fíjense que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mejor denominado como COPRED, presentó su segunda encuesta sobre trabajo sexual, derechos humanos y discriminación. Ahí vemos, por ejemplo, a Rosario y a esta activista muy famosa también, que yo no sé si se pronuncia Elaine o cómo es, pero es pues muy movida, ¿no?, en el tema de trabajo sexual. Y lo que están diciendo es que justamente se reconozca el trabajo sexual como una profesión o como un trabajo más en la Ley Federal de Trabajo, porque esto generaría que puedas tú aportar para tu seguridad social, para tu pensión, ¿no? Que puedes tú también no sé, a lo mejor hasta hacer un crédito, sacar un crédito de Infonavit. Y eso es como cualquier trabajo. Por ejemplo, si todos aportan al SAT, pues tú dices este porcentaje, ¿no?, para el Infonavit, este porcentaje para el IMSS o el ISSSTE, este porcentaje para mi jubilación, y así de esta manera, pues que también casos de, por ejemplo, enfermedad, pues tú puedas tener cubrir estas necesidades, ¿no?, que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas lo tienen. Además, que esta encuesta lo que está buscando es que también se trabaje en programas o en políticas que tengan que ver con la disminución de violencia y discriminación. Esta encuesta refleja que el principal sector de población que discrimina a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales, no solamente cis y trans, es la policía, y es muy grave. Así que bueno, pues ahí ustedes pueden checar la encuesta, está en línea, la pueden encontrar o descargar en PDF, y es importante que ustedes también lo vean, para también pues ustedes conocer y organizarse sobre si ustedes estarían de acuerdo en este tema del trabajo sexual, que se regule, ¿no?, que también paguen impuestos, pero que también conlleve pues estos derechos o estas prerrogativas que también se amplían al momento de que se te reconozca tu labor, obviamente que te degenera los ingresos. Ay, pero si se pagan impuestos. Sí, pero... claro que se pagan, a lo mejor no definitivamente dices trabajo como escort. Ajá. Y como escort los pago, pero absolutamente todos los ciudadanos pagamos impuestos. He ahí el grito de si pago mis impuestos, ¿por qué no me dan los derechos? Ajá, pero en este caso, por ejemplo, si, digamos, yo soy asalariado, ¿no? El ISR y otros impuestos, por ejemplo, me los quitan del salario bruto, ¿no? En este caso, por ejemplo, como el comercio informal, ¿no? Yo vendo y es mi trabajo, pero yo no estoy dando una aportación al SAT.
Entonces, lo que te quieren es que un porcentaje de lo que se gane del trabajo sexual vaya para esto, pero que también tengas cobertura de IMSS o ISSSTE, ¿no? Que puedas acceder a créditos y que, por supuesto, también puedas acceder a una pensión. Pero ahí, como es un trabajo, digamos, como los comerciantes que dicen, bueno, pues yo puedo aportar, no sé, de mis ingresos, a lo mejor el 15%, y eso yo lo quiero para jubilación. O lo quiero como para un planes, va a haber como planes también, como pero, seguro. Sí, pero igual que, por ejemplo, uno pone un pesito y el gobierno pone otro pesito para tu jubilación o para tu seguridad social, pues también que el Estado ponga una aportación. O sea, que no nada más sea de las trabajadoras o trabajadores sexuales de que están dando el impuesto y veto saber qué vaya a hacer con ese dinero. Entonces, como que la idea está bien, por eso yo decía, algunas personas van a decir, yo no quiero, yo mejor prefiero atenderme con un médico particular, o si quiero hacerme una casita, yo me la compro, ¿no? Pero va a haber gente que dice, yo a lo mejor sí quiero aportar, y está bien que se me reconozca mi labor. Pues no suena tan mal, la verdad, ¿no? Es que pues ya si lo ves como, si lo consideras como una opción. Puede ser. Realmente yo creo que puede ser. Esta medida se supone que es para las personas que ya están de la tercera edad, que se dedican a trabajo sexual y que ahorita no tienen ni ISSSTE, ni IMSS, ni SEMIN, en el caso, por ejemplo, del Estado de México, ¿no? Que ya tienen problemas de salud y que no pueden cubrirlos ya con los ingresos que tienen, y que además también no pudieron hacerse de alguna casa. Sí, no, entonces la verdad es que sí, puede ser, o sea, si lo trabajan bien, puede ser una muy buena idea. Sí. Si no, también pues va a haber ahí opacidad como en muchas cosas. Sí, qué triste. Pero también bueno, llegar a esas situaciones, ¿no? Por eso yo le decía, tómelo con reserva, si ustedes están de acuerdo, pues analicen más la propuesta, no está tan mal, falta también cosas por mejorar, pero bueno, de entrada yo creo que lo importante es que se conozcan estos datos, porque hay también otra, ¿no? 9 de cada 10 personas dicen que lo hacen por un tema económico, no tanto por gusto o por demás, y el 80% de las personas que fueron encuestadas en la Ciudad de México son cabeza de hogar, es decir, el único ingreso que entra a sus familias es el de ellas o el de ellos, y por lo tanto, pues obviamente, si no se les garantiza su seguridad, no solamente sufren ellas o ellos, sino también las familias. Toda la familia. Sí, qué complicado. Y yo, mira, cómo me quedé esta vez. Sí. En esta nota, no tuve nada que comentar, yo nada más estaba así. Pues es que es complicado. Está ¿no? complicadito. Yo nada más paso la información, mi juicio no lo van a conocer, yo todavía siento que necesito investigar un poquito más este tema. ¿Qué opinas? Pues hace rato también estábamos. No, pues es que sí. No, lo que pasa es que me recordé rapidísimo aquella nota donde decían que a las nenis las iban también que a... Que también querían que les den un impuesto. Entonces, sí, como dices, hay que como que investigar, como saber qué hay detrás de esto, porque pues sí, suena no sé, tiene dudoso. Buenas intenciones, suena pero dudoso. No sabes cómo. ¿No? O a lo mejor porque pues ya tenemos antecedentes que nomás quieren pues quitarnos un poco más de nuestros ingresos, entonces yo creo que eso es lo que hace dudar, ¿no? Cualquier cosilla, muy bien. Investíguenlo, y si ustedes saben un dato más, nos lo comparten, por favor. A ver, díganos, ¿qué opinan? Recuerden comentar. Pros y contras. Y pues bueno, hace rato también mencionábamos que precisamente la mayoría de las veces sufrimos discriminación por parte de los servidores públicos, en específico de los policías, pero pues precisamente nos vamos hasta Hidalgo. Un saludo también por allá a la licenciada María Karin Quintero, que también fue su cumpleaños, entonces también andábamos en el marco de su cumpleaños. Aquí está su felicitación, y pues también qué gusto saber que pues en el estado de Hidalgo ya tenemos a el primer miembro transgénero de la policía estatal. Su nombre es Joan Adair Coca, y pues definitivamente está haciendo historia al convertirse en el primer miembro, como lo estábamos mencionando, de la policía estatal. Él comenta que pues su sueño es llegar a ser militar, pero pues ya está avanzando, ya lo está logrando, y pues ya, de un pasito al otro llega a militar, y esperemos que lo cumpla. Y pues bueno, también él nos dice que está muy feliz de hacer lo que le gusta, pero que espera que toda la gente pueda también estar haciéndolo. Entonces realmente ojalá que también muchas de las instituciones que puedan llegar a enterarse de esta información, es lo que comentábamos, puedan dar apertura a emplear a personas transexuales, a población transexual, en todas las instituciones, no solamente en las que son públicas, sino también privadas y gubernamentales. Ya debería de empezar a abrirse también ese ámbito para todas las personas trans, no solamente pues en dichos municipios o en dichos estados, ¿no? Pues sí, es que también no porque estos partidos políticos que tienen la obligación, porque está decretado, de meter a alguien de la comunidad, creo que, o sea, sí está padre, pero también
está padre que no nada más por ser trans, no nada más por ser de la comunidad, sino porque des resultados, o sea, pero que tengan la apertura para recibirnos y decir, bueno, a ver qué tal trabaja. Obviamente, que no tomemos como escudo, es de, no, tienes que tener a alguien trans o tienes que tener a alguien gay. Ajá. No, o sea, pues sí. Para que te den el lugar y ya te hables. Exacto. Sí, no, no, que sea como de los dos lados, que las empresas de todos lados tengan la apertura de contratar población trans, pero que también todos nosotros nos pongamos a trabajar para demostrar, ¿no? Fíjate que yo estoy seguro que se va a dar, pero no en esta generación, y les voy a decir por qué. Sí. Apenas en del 2018 para acá, que fue cuando empezaron como masivamente los congresos a reconocer la identidad, pues todavía va a pasar una generación, ¿no? De las que todavía sufrieron las represalias del gobierno, los malos tratos, la discriminación, la violencia. Pero las nuevas generaciones, ya por ejemplo, estas donde ya se reconoce su identidad, donde ya van a poder salir de la escuela con un título universitario acorde a su identidad asumida, donde ya van a poder presentarse a un trabajo y decir, ya no me tienes que decir cómo me vas a llamar, yo ya me llamo así, me tienes que respetar. Yo creo que poco a poco van a ir ocupando espacios donde regularmente no había esta oportunidad, ¿no? Tanto en el deporte, como en medios, como en todo lado, pero sí va a pasar unos añitos en lo que las generaciones ya se acomodan estos sí, derechos. Sí, vamos como con la ley de identidad de matrimonio igualitario, créanme, ay, estamos a años luz de que esto sea una realidad, pero pues bueno, con hacer chonguitos no perdemos nada. Bueno, es que ya nada más faltan 5 estados, o sea, nosotros yo creo que va a ser el último, ay, pero en otros ya se casan. Pues bien, dicen que los últimos serán los primeros, es lo que nos queda. Bodas masivas. Al menos espero que cuando ya somos los últimos y se apruebe, ya tengamos con quién, dice Cris. Ya pueda tener con quién casarme. Muy bien. Pero bueno, vámonos a noticias no contentas ni buenas, pero vámonos a noticias interesantes. A ver. Muy, muy interesantes, porque fíjense que el director Naveen Chavan va a lanzar este nuevo corto que se llama Masculino-32, que trata de reflexionar acerca del uso de las apps de ligue, acerca de estas apps, de estas aplicaciones, ¿no? Que del lobito amarillo y que no sé qué, y así, Swatchisneris Drupis. Pues fíjense que va a tratar de una historia que se desarrolla con dos chicos que se llama Ángel y Dani, quienes viven, pues obviamente, trabajando de su cuerpo. ¿No? Trabajando de su cuerpo en el trabajo y sexual. Que obviamente estos usuarios pues son productos del consumo de impuestos por la tiranía de su belleza, así como lo así. Uy, como ¿cuántos escucha? Hay así? ¿Cuántos no utilizan su belleza? Poético para no. Ajá, qué poético, exacto. Llegaste, la verdad. Qué poético, ¿no? sonó muy, muy acá. Llegada. Exacto, muy llegador. Pero para todas esas personas se trata de reflexionar acerca, ¿no? Tanto como las situaciones emocionales, las situaciones físicas, los riesgos, los pros, los contras. O sea, que hay que tener mucho cuidado acerca del uso de estas aplicaciones. Y sobre todo, más si estás en una relación en pareja, si independientemente estás viviendo, tú ya tienes el trato de, ay, sí, soy poliamoroso, y que guachisneris, rupis, pues, aguas, porque también hay más cosas, hay más. Si hay acuerdos, sí, sí, claro. Ay, yo me interesa ver esta. No sé por qué te vi, pero bien motivada, bien. Me interesa demasiado ver esto. Primera vez esta googleó su nota y todo. Ajá, bueno, hizo trabajo. Esta vez nada leyó, se le quedó. Se le quedó. Esta vez no la vi, yo la investigó. Miren, este chico que vino a acompañarte, lo conociste. Pues fíjense que precisamente también trata de un asesino serial que hubo también en estas aplicaciones, ¿no? Que el de los desmaletados. Ajá, sí. Ay, que precisamente que en Ciudad de México, que también estuvo muy sonado de que pues iba a través de este uso de aplicaciones a sus casas, los drogaba, les quitaba en el antro. Sí, claro. Yo creo que el corto se quedó corto y les voy a decir por qué. Porque estas cosas ya no son de ficción, o sea, ya está incluso la realidad, ya superó la ficción. Ah, claro. ¿No? O sea, ya antes lo veíamos en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países, pero aquí en México ya te asaltan, ya te drogan, ya te roban a partir de estas aplicaciones en la Ciudad de México, en Zona Rosa. Y el tema también de que ya dicen que ya las relaciones ya se están volviendo nada más como este producto sexual, como esta cosificación de los cuerpos, de que ya...
El perfil ya parece más bien como de currículum, ¿no? Claro, este, alto, mamado, barbón, activo, que no se te note, o sea, ya parece currículum. Y entonces la gente ya también le está generando como esta parte de decir. Y que pues es que también justamente hablamos del consumo. No, déjate del consumo. De tú como, de tu personalidad y de tu salud mental, ¿no? Porque aquí habla mucho de la salud mental. Autoestima y seguridad, claro, también. Del por qué estás usando este tipo de aplicaciones, del por qué terminas precisamente a lo mejor con tu pareja haciendo cosas y Y al final de... ¿Qué cosas? Platícale a la audiencia. Ay, bueno, haciendo tríos, crushing, y que no sé qué. Okay. Y que vamos a... Ahora tú me das, yo te doy y luego... Que con permiso. Pero es que también, o sea... Pero bueno, que si está la draga, pásele la draga. Que si está la draga, pásele la draga. Órale, el perro, el gato, también. Todos también disfrutan. Pero cada uno... Recuerden algo, tenemos que tener responsabilidad afectiva, o sea, siempre, para con todos. Claro. Sí, independientemente de... Hasta en lo casual. Exacto, independientemente de si es una app, es en persona, yo creo que cuestionarnos, ¿no? Siempre qué es lo que queremos, qué es lo que quiere la otra persona, hablar directo, ¿sabes qué? Pero sí, o sea, asegúrense de no caer en las redes del peligro. O sea, que cada uno, mira, cada uno tiene su derecho de vivir su sexualidad como se le dé su regalada gana. Eso es súper válido, claro que sí, pero al final... Creo que también tienen que tomar en cuenta lo que está dando el mensaje que quiere dar este cortometraje, ¿no? Los riesgos, las pros, los contras, que al final de cuentas te puedes topar con una gente loca que tú no sabes si es un homofóbico que solamente te está ligando por la aplicación, y va a llegar y ¡tas! ¡Qué miedo! No. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Entonces está muy bien este documental y, como dice Leo, pues realmente ya ahorita ya estamos hablando de cosas reales, ¿no? Sí, verdad. Entonces yo quiero verlo. Ojalá Netflix, este sí, por favor, me lo pones. Pero y bueno, ¿en dónde, no sabes en qué plataforma está? Sí, sí está ahí, ¿no? No, Netflix no. Y yo no está. En Winner lo puedes bajar. Para ver el documental. Ah, no, sí, el documental. Véanlo, no, por cierto. No tengo Tinder, no es cierto. ¿Cómo que? Voy a ver. Pero es que si es corto va a estar en cine, ¿no? Me imagino. Sí, pues los cortos y documentales luego los... Pero después lo vas a encontrar en alguna parte, estoy seguro. Sí, claro. Muy bien, pues hay que buscarlo y yo me voy a dar la tarea. Me voy a dar a la tarea de investigarlo, de verlo y ya les traigo el resumen. Sí, sí, la verdad está un poquito adelantado y te deja como más datos de los que ya sabemos y hay que recomendarlo, si no, pues... ¿Para qué? No, sí, y o sea, sí hay que cuidarse, pero tampoco vivir con el miedo intenso de cualquier persona me va a matar, me están siguiendo, o sea, sí hay que cuidarse. Pero no hay que... Ay, pero yo sí era muy así. No, satanizar todo. Yo de verdad que sí era muy así. Si yo sabía que estaba pasando algo, yo decía, no voy. No, o sea, sí, porque bueno, le haces caso a lo... Bueno, es que si te siguen, si te citan a San Pablo... Sí, no, espérate. Santa Cruz. San Pablo también hay unos que... Yo les voy a confesar. Bueno, si sabes que viven ahí, pero ¿y si no? Ah, bueno, sí. No, pues sí. Es que no hay manera como de confirmar la identidad a través de... Claro. Sí, es como el temita. Sí. No, síganle. Perdón, tenemos que pasar a más información. A más información. De estas informaciones muy reales, como las de Grindr. Esta sí es muy real. Nos vamos hasta Texas. La verdad es que, desafortunadamente, pues, aquel tiroteo, pues... estuvo bastante feito este tiroteo en Texas y bueno, el legislador Brian Slaton, presentó una propuesta en la que quiere prohibir la presencia de menores de edad en los espectáculos drag. Pues en Dallas se hizo un show drag para niños y pues es que suena bastante fuerte porque tal cual dijeron que este fue un show horrendo, así, horrendo. Y el señor nada más ese. Sí, porque... el señor, dijo que fue un show horrendo y que va a prohibir esta parte de los chiquillos en el show drag. Déjame compartirles que en este show que yo les platico de Kemch. Es familiar. Es familiar, había niños y niñas, estaban fascinadísimas las niñas. Bueno, o sea, me encantaría como compartirles en imágenes, que no tengo, lo divertido que es. Y
Y creo que el que hace malo o el que hace horrendo al espectáculo, pues es quien lo piensa, ¿no? O sea, porque ¿qué tienes en la cabeza? Y los prejuicios que también cargan. Ajá, ¿qué estás imaginando o qué está pretendiendo tu mente al ver a estas dragas bailar, cantar, hacer malabares, jugar con pirotecnia, reveals, no sé, todas estas cosas, para que tú digas que es horrendo? La verdad es que está muy, muy, muy fuera de lugar. Ahora, si sí, hay unas dragas que hacen shows horrendos, pero eso es diferente, ¿no? No, sí, es la verdad, o sea, hay de shows a shows y sí, para claro. Todos gustos, pero creo que en lugar de prohibir pues esta parte a los chiquillos, tal vez, no sé. ¿Sabes qué a mí me gustaría? Que se me estaba como ocurriendo. Puedes poner como clasificaciones como tipo las películas, ¿no? Ajá. Porque también hay shows drags que son muy subversivos, son muy así de que involucran hasta sangre, hacen apología a algún delito, ¿no? Muy sexualizados. Pero también hay shows que son como muy tiernos, como muy incluso, ¿no? Sí, hay pues, otros como de Halloween, como Drácula, que pues es como muy así. Allá en Ciudad de México hay un café que se llama Doncella, donde se está presentando La Brisa, por cierto. El 19 creo que vamos a estar por allá. Uh-huh. Y es un show de Disney. Al principio pues era familiar, pero hay días que sí lo están haciendo para adultos, adultos que les gusta Disney, pero les gusta este Disney jocoso y picoso, ¿no? Entonces, sí hay para toda la familia, y como dices, creo que el empresario o quien está dando el espectáculo, mayores de 18, ajá, o pedirle a las dragas, porque también, o sea, sabemos hacerlo y si sabemos hacer show para chiquillos, para todo. Entonces, si avisan, ¿sabes qué? Aquí no dices groserías. Yo digo, ah, chinga. No, no es el pero sí, si te piden no decir groserías, pues no las dices. Claro, hubo un proyecto donde te decían, bueno, la marca te dice que tienes que hablar en lenguaje inclusivo, pues lo haces. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque te lo está pidiendo el empresario. Al final es tu trabajo, ¿no? Es o hay quienes, lugares que no quieren que hablen groserías y súper, modulo el... Ajá, lo modulas. Sí, claro. Entonces, creo que es más esa parte y no nada más... dar el calificativo de horrendo a algo que seguramente deja, ni lo sabe. Deja que no se entere RuPaul y se lo va a acabar este legislador. RuPaul, ahorita le voy a hablar. Ay, sí, please, por WhatsApp, hermana. RuPaul, Zlato no se quiere acabar su sopa. No quiere legislar a nuestro país. Pero bueno, vámonos con la otra. Okay. ¿Qué les pasa? Bueno, en noticias más. Contentas. El próximo 11 de junio en Aguascalientes se va a llevar a cabo el tianguis, el LGBT tianguis, perdón, uh-huh. En el corredor cultural. Esto va a ser del 3 de la tarde a 11:30 p.m. Entonces, pues, se van a encontrar diferentes puntos de venta de comida, uh-huh. de ropa, expositores, bueno, exposición de artistas. También vamos a encontrar tacones de talla grande para varones, que ven que en ocasiones es muy complicado encontrar este tipo de... Aunque es muy complicado encontrar este tipo de calzado. ¡Suéltalo a la leona! Okay. Y también pues dentro de esto van a encontrar cuestiones que tienen que ver con psicología, uh-huh. salud y también a diferentes artistas. Esta iniciativa nace a través de la transactivista Vanessa Hernández. Ella es de San Luis Potosí. Entonces esta idea la toma Aguascalientes y dice, yo también quiero mi tianguis, yo también quiero que aquí tengan los expositores LGBT para mostrar su arte y para pues que vean toda la representatividad que hay dentro de pues ya Aguascalientes. Así me van. A mí me gusta mucho, pero no me gusta que es un día. Ah, sí. Porque si es tianguis se tiene que poner cada semana, entonces pues ahí sí. El sobre ruedas le llaman, ¿no? Sí, yo creo que como el bazarcito. Ajá. Bueno, pero igual así está iniciando y ya después esperemos que el gobierno les diga. Pidan bueno, su les plaza, vamos a cierren una calle y ya pongas ahí. Pues no, bueno, igual no cierren. No cierren calles. A ver, mira, seguramente por ahí lo que tenemos aquí un tianguis en que parece como una casa grande. Ya. Por rectoría. Entonces tú vas caminando y es así los pasillos y entras así a la casa casi. Entonces igual por allá debe haber una casa de estas, una casona, algo grande, donde puedan decir, gobierno, échanos paro. Y ahí lo hacemos en Parque Fundadores, en el pasillito. No puedes, no quieres más. Sí, también eso estaría muy padre, si quiero.
tianguisitos así. Sí, claro. Sí. O que les den chance en un parque. Yo lo que propongo, porque ahí van a ver a Leona vendiendo quesadillas ahí. Lo que propongo para no echarnos compromisos de que nosotros vamos a organizar y no sé qué, no. Mejor es que ustedes a lo mejor hagan como sus localitos con como... Ya se me quitó de... ya se me quitó echarme compromiso. Sí, no, ahorita bueno, ya. ¿Lo dices por caliente. Mercadito o por qué? No, espérate, mejor... Por la marcha. No, por todo. Ahorita por todo junio. Ahorita todo junio no me molesta, ya tengo toda mi agenda. Pero mejor ustedes en sus localitos, a lo mejor cuelguen su bandera y a lo mejor ya saben que son lugares seguros para la comunidad LGBT y donde pueden llegar directamente a lo mejor a comprar productos especiales, pues para a lo mejor dragas, ropa queer, no sé, porque también está muy padre, ¿no? No sé, hay propuesta. Sí, sí hace falta, porque luego la pinche y yo andamos allá en la Ciudad de México sufriendo por buscar pelucas. Ay, sí, no. Ay, no. Que por cierto, miren, ahorita no trae peluca este, ya no, es cabello. Ya digo que hay un close-upcito. Dijo que te lo iba a pintar. No está Cristina Pinedo, pero estamos pidiendo close-up. Es que me tengo que levantar y me da cosa sí, que se. Ya no, está bien. Ahorita ya no es rubia, ya. Pero ya no somos rubias. Ya no es rubia, ahora es. Está padre. Yo creo que todas estas personas del tianguis sí tendrían que organizarse muy chido, pues para que les permitan seguir con esto, porque pues es una forma de vivir y o una forma de ingresos extras, ¿no? Entonces, pues no sé, ábranse su página de Facebook. A mí sí, dígame dónde están los tacones. Sí, yo te voy a decir dónde hay unos, pero vamos también a ir a ese tianguis. Bueno, yo no puedo. Ya no te comprometes. Ya no. Hombre, yo soy el que menos se compromete. Ya estamos quedando mal. Pero sí, ustedes échenle ganas y lo que a lo mejor podríamos hacer es, bueno, a mí se me ocurre como estudiar y poder hacer como pequeños, pues como clases, ¿no? De cómo pueden hacer. O sea, por ejemplo, recientemente tomé un curso de redes sociales y está interesantísimo. Entonces, pues si alguien quiere ese show, pues acérquese y pues vemos. Lo vamos a meter de administrador a las páginas. No. Sí. Copyright. Sí, para marketing digital y todas esas cosas. Está padrísimo. La verdad es muy interesante. Es muy, muy interesante. Pero lo que yo puedo hacer es... pues pasarles el conocimiento y que alguien se encargue. ¿Por qué? Porque pues no puedo comprometerme porque ahorita les voy a enseñar cuántas páginas tengo aquí comprometiéndome. Una más, una menos. Muchísima chamba, hermana. Sí, bastante. Sí. Pues vámonos rápido con la información. Fíjense que nos... ¿cuál es la información? Los saludos. Luis Roldán dice, muy guapos todos. Carlos Eduardo, saludos. Mileona dice... deja de andar de loca con mi hombre. No. Yo primero ahorita soy mujer, ¿no? Ahorita ni novia, ni novio, ¿eh? Así que... nuestra querida Belén dice, saludos, lucen increíbles, muchísimas gracias. Gracias, Belén. Y las zapatillas, ¿qué onda, Lana? No, ahorita se siente de bien. Están allá, pero ahí las traigo. Estábamos comentando que... es el estilo, ¿no? Es el estilo. Casi se me mata mi hermana el fin de semana. No. Entonces ahorita se quedaron ahí guardaditas, pero de que van a volver a salir. Sí. Van a volver a salir, tú tranquila, preciosa. Dice Belencita, dice, Clau, qué gusto verte, saludos y abrazos a todos. Cosme Rubio dice que los Eduardo dice, pues él nunca ha mencionado que tiene dueño. Así es yo hasta ahorita. Ay, qué Leona. Dice Belén, dice, todo consensuado y a disfrutar. Claro, las redes tienen que ser una oportunidad más de conocer gente. Ya cada quien sabe cómo, pero ya bajo cada uno sabrá qué se hace, qué hacer con ellas. Tú sabrás qué hacer con ellas. Así es. Nada más, arriesgar tu vida, princesa. ¡Qué fuerte! ¿Cómo otra vez? ¿Sabes qué quieres? No fue idiota para nadie, ¿verdad? No, en absoluto. No, o sea. El tabicón llegó hasta. No, ay, qué fuerte. Y yo no. Pero no se hace nada, ¿verdad? No, ay, no. Yo. Yo ando al 100%, todo bien. Ese sí se lo las hormonas en su lugar. Sonó muy, no sé cómo. Bueno, vea esta carita desde risa está mandando aquí. Dice Charan Molina, dice, los quiero y les quiero. Muchísimas gracias. Dice, Yuli, te ves hermosa. Dice Luis Roldán, gracias por el programa, siempre con buenas noticias y su gran trabajo que realizan por la comunidad. Dice Julieta Méndez, dice, te ves espectacular, te amo. Muchísimas gracias. ¿Sabes cuánto te amo? Como que el color la hizo más intensa. Más perrita. Le dio personalidad. Y tiene soporte. Soporte. Pero bueno, vámonos con más información. Fíjense que pues siempre nos da gusto que se abran nuevos espacios para la comunidad y más en estas plataformas grandes. Fíjense que les quiero compartir que va por su segunda temporada este programa que se llama
Voces para Todes va a estar conducido en esta ocasión por Pan Sasha y Michelle González, que va a ser un espacio donde se van a estar presentando asiduamente pues celebridades, activistas, influencers, que obviamente abonan a promover los avances significativos de la comunidad LGBTIQ+, como lo que hacemos en Charlemos, pero sin notas. Y esta temporada va a contar con 15 episodios, la van a poder disfrutar, bueno, ya más bien, ya empezó esta temporada a inicios de junio, a través de las plataformas de Spotify y YouTube. La verdad es que estos espacios pues nos gustan mucho porque regularmente las cadenas grandes de televisión o de internet o demás, pues regularmente no hay espacios para nuestra comunidad, y si está para nuestra comunidad es como más notas todavía de morbo, o al menos que algo que sea muy importante, pues sí lo suben, pero pues prácticamente no hay mucha información LGBTI, claro, todavía. Que de hecho, ¿no? Qué padre, ¿no? O sea, que al final pues ciertas plataformas estén apostando por ese tipo de proyectos. A mí me encantaría a lo mejor en algún momento ver, no sé, aún La Más Draga en algún canal de televisión, ¿no? Estaría súper genial. Canal 5 días. En Canal 5 a las 9 de la noche. No, la primera temporada. Pues desde Gallola teníamos que verlo escondidas porque pues era puro bufe, pura. De hecho, ahorita. Bueno, algunas porque eso yo no lo vi. Yo soy más de acá. Que mira que. Bueno, por eso lo veíamos escondidas porque éramos unas niñas. Sí, claro. De hecho, MTV, si no me equivoco, ahorita ya nominó a La Más Draga como reality show del año. Y también Zipper está nominada como influencer drag de... ¿Es Zipper o Zipper? Yo siempre digo Zipper. Zipper, ¿no? ¿Zipper? ¿Zipper? ¿Cómo se llama? Se llama Juan Carlos. No es cierto, no tengo idea cómo se llama, pero está bien dicho los dos, pero pues más mexicanizado, Zipper. Sí, pero sí, está bonito como lo dice ahí. Yo quisiera saber la pronunciación como que. Ay, ustedes que ven La Más Draga, díganos cómo se dice Zipper o Zipper. Zipper, ¿no? Porque Zipper suena como. Decía re. A menos que eso sea, ¿verdad? Ella. Igual. Ay, pues bueno, pero está nominada. Nos vamos con más visibilidad trans. ¿Recuerdan a este actor Elliot Page? Hemos dado ya algunas notas atrás tiempo sobre él. Quien hizo la película de Juno, ¿no? Exactamente. Hemos acompañado prácticamente su transición y pues lo hemos visto evolucionar, crecer desde aceptarse como miembro de la comunidad LGBTIQ+, como chica les, y posteriormente como chico trans. Y pues bueno, en este mes de la visibilidad, en este mes del Pride, la revista Square lo puso como portada para darle más visibilidad y pues para festejar también, no se diga más. Y pues bueno, nos dice también que deberían de considerar que finalmente la transfobia es un poco más violenta y mucho más fuerte que la homofobia, ya que pues él ha pasado por ambas. Y también nos dice que pues como actor no le gusta que lo encasillen ya únicamente pues en papeles masculinos o precisamente con temática transexual, cuando pues realmente él puede interpretar lo que sea, porque es una perra muy completa y pues se asume como no binaria, como queer. Entonces, para él da lo mismo estar vestido de niño, de niña. Me acuerdo mucho de su personaje de X-Men. Kitty Pryde. Icónico, claro. Yo, Kitty Pryde. Cualquier presentación es un ser humano hermoso físicamente y pues. Y el talento es innegable. O sea, claro. Yo creo que es un actor así. Y creo que vuelvo a caer en es mi debate, lo que ¿no? Hacer es, las personas, exacto, no solamente la etiqueta. Exacto, pero ya no hay más que decir al respecto. Sí, no, pues es que realmente. Pues yo espero que le vaya muy bien. Muchas veces el hecho de que, por el hecho de ser una persona trans, y creo que ese es como el concepto a lo que van, que muchas veces te encasillan o pues demeritan tus capacidades para poder desempeñarte en cualquier ámbito. Entonces, pues yo creo que es más que nada el fomentar eso, el lo que claro, tú mencionas, dar oportunidad a las personas trans a desarrollarse. Esta parte de cuando te encasillan, por ejemplo, yo estuve bastante rato haciendo personajes gays, pero yo intentaba por todos los medios de ser un gay diferente siempre. Uh-huh. Obviamente siempre lleva tu esencia, ¿no? Pero pues eres diferente, o sea, tienes que lograr
esa diferencia entre tus personajes, pues para que no te encasillen en uno. Ya posterior ya me dieron más papeles, chido. Pero pues sí, sí dicen, ah, pues es gay, órale, ajá, que sea el gay. Puro de... Y pues es actuar, no nomás ahí vivir tu vida. Nada más porque ya soy compa, ¿verdad? Sí, nada más porque ya soy. No, mira que varios gays quisieran tener el talento de actuar y no les sale, o sea, también. Efectivamente, sí, efectivamente. Eso tampoco es un tabicón, o sea. No, ese no es un tabicón, o sea. A saque los barames de cubín, no voy a hacer que. Ya, mira, una que es dramática. Porque una que es dramática vive en su drag todo el tiempo. Ay, Wendy, vives pero, en tu drag. Vives en tu drag todo el tiempo. Pero, bueno, vámonos a noticias más contentas porque Netflix, ya saben, yo precisamente. Porque Netflix la está. Sigue trabado del cubín. Ay, no. Respira, güey. Ay, ya, espera. Charlie, por mí la imagen, por favor. No. Que metan imagen porque está atacado todavía este muchacho. No puede. Gracias. Muy bien. Pues vámonos a hablar de esta bonita campaña que lanzó Netflix, porque precisamente se trata de un Pride diferente. Y vamos a hablar de que en ellos participan diferentes personalidades de la comunidad LGBT, hablando sobre sus historias de vida, el orgullo de existir, vivirse libres, así como la importancia de contar con la presencia en los medios. En esta campaña participan diferentes artistas, de hecho está Cristian Chávez, la de RBD, hace años. Samantha Flores, la última ganadora de La Más Draga, Rebel Mork. La verdad es que está súper, 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 porque cuenta con diferentes personalidades. De hecho, no sé si vieron en Instagram que seguimos a varios influencers de la comunidad LGBT. Empezaron a subir una cartulina, un Pride diferente y lo que opinaban, ¿no? Y varias dragas, varias personalidades de los medios, comediantes, estandoperos, youtubers. Empezaron a hacer esta campaña un poquito más viral. La verdad es que está súper, súper, súper padre. Deberíamos hacer esa. ¿Nos deberían de invitar más bien? Sí. ¿Cuál sería tu frase? ¿Por qué sería un Pride diferente para ti? A ver, ¿cuál sería tu frase? Cuando dejen de decirnos que por que besarnos en la calle tiembla luego. A ver, ok. Sí, oye. ¿Esa sería tu frase en la cartulina? Ok, ¿cuál sería tu frase, Clau? Ah, porque las comunidades indígenas estamos representadas. Claro. Ok, ¿cuál sería tu frase, güey? Definitivamente no es un carnaval. Exacto. Okay. Aunque pareciera, pero no. Ok, ¿cuál sería tu frase? Pride diferente. Ay, qué difícil. Es que yo me cuestiono muchas cosas. Yo me cuestiono muchas cosas. Bueno, es que ahí voy con la frase. Tengo que explicar esto. Okay. Pero me gustaría mucho regresar al Pride cuando había conferencias y había información, ahora sí que información que cura, es que pero sí, de las hay, pero no buenas van. Informaciones. No van. Pero igual tampoco, yo no me he enterado. Yo, fíjate, yo por ejemplo, que estoy en loca, la Ciudad de México cada año hacen una feria o una semana de cultural, donde está Salvador Irish, ¿no? De repente tienen exposiciones, tienen teatro, tienen esto, tienen lo otro, ¿no? Y también, por ejemplo, ya están saliendo nuevas comunidades. Apenas en Chihuahua, me parece, la comunidad Rarámuri hizo su primer marcha indígena y eso es bien importante. Uy, también ya se casaron, sí, están claro, juntándose. Y el primer matrimonio, wow. De niños indígenas. ¿Sabes? Para mí, eso también es bien importante. Claro que sí. Visibilizar a todas esas comunidades, a esos grupos. Somos como la otra edad, ¿no? Porque siempre está la cuestión del LGBT heteronormado, como que el estereotipo que siempre hay, y ya cuando se transgrede esta línea, cuando empezamos a ver que pues justamente existe la comunidad LGBT en las comunidades indígenas y que está representada de manera distinta, ya es cuando empiezan a decir, ¿qué? Ya eres antitividad y ahí estamos. ¿Sabes qué? Si hicimos nuestro propio drag a raíz de La Más Draga, también nosotros podemos tener nuestro propio estereotipo de gays. Claro. Y ya dejamos de estarlo comprando de los gringos. Yo qué pondría en mi cartulina, un Pride diferente para mí sería cuando dejemos de atacarnos entre nosotros como comunidad. Hasta el 2045 mil, no sé. ¡Cállese! ¡Cállese, mala señora! ¡Pichi vieja! Está
sería ideal, pero... Estamos hablando de realidad. Sí, mañana no se va a poder. Bueno, pero para mí sería ese Pride diferente. Que no, no. Esa sería la frase. Sí. Ajá, mi frase. Claro, claro. El día que... Pero es que el show es... Entra, o sea, no, juro que no lo digo por ti directamente, pero el show es predicar con el ejemplo. Ah, claro. Es predicar con el ejemplo. ¿Por qué? No, espérate. No, 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 pero no, espérate. No, no va para nada. Yo creo que más bien va para todos, porque sí. También a veces nos justificamos como, ay, entre jotas nos llevamos así. Pues no, 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 no debería de ser. Entonces, pero para mí eso sería maravilloso. O sea, que de verdad, por ejemplo, el pasiva no lo usen como un... Ah, como un insulto. Un insulto. La, no hay nada más. Sí, y la verdad, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene de malo ser pasiva? O sea, no, ¿qué? No tiene malo. ¿Qué tiene de malo ser una lesbiana que no se guste de hombre? De, ajá, no tiene nada malo, pero entre nosotros lo usamos como despectivo. Como, ay, eres pasiva, cállate, pasiva, ¿no? Entonces, sí, sí. No, sí lo usamos, sí lo usamos. Y ni modo, ¿no? Entonces, y otras, sí, no, hay otras muchas. Entonces creo que muchas veces es eso. Pero ojalá, ojalá que se logre, ¿no? Ojalá que se logre. Pero vámonos con un poquito de saluditos para... Para solucionar un poquito porque... este asunto. Hermana, ¿otra cosita que quieres decir? Bueno, ¿quieres que dé la nota antes de los saludos? Para sí, vamos. Pues fíjense que hay una... Me da como mucho show porque es una... ¿Cómo se llama? Mascotidrag. Mascotidrag. Burrita burrona, véanla nada más. La verdad es muy, muy divertido escucharla, muy divertido escucharla. Pero pues resulta que se perdió la botarga, ¿no? Que se perdió la botarga y que pues a partir del 4 de junio pues se le perdió la maleta y el vestuario, no sé qué, y que por eso no se ha presentado, ¿no? Que se cree que es mercadotecnia, pero ella asegura no ser así. Sin embargo, yo les quiero hacer una pregunta, ponerla sobre la mesa. ¿Qué dragas desaparecen de redes sociales y de presentarse como en estas fechas, más o menos? ¿En el Pride? Como que dragas, ¿no? Piénsenlo, los que saben, sí, un poco más de drag. No sé, por ahí, por ejemplo, me dicen que RuPaul, digamos, uh-huh. RuPaul, ¿no? Las dragas desaparecen cuando es su temporada, ¿no? Ya entendí tu indirecta. Entonces, así ya pasa por allá, por los United States, desaparecen de sus redes sociales, pero ellas sí lo dicen. Me bajo en mis redes sociales porque... ¿Por qué? Pues porque la producción no me deja, ¿no? Entonces, no sé. Ya entendí. No se sabe. No se sabe. Sí. No se sabe. Yo había pensado que se había ido con el chacal porque a las 4 en una colonia tan fea como, bueno, no sé si esté feo o no. Yo dije, burrita sí, pues, burrona, te fuiste con el chacal y dejaste la bolsa ahí. Pero no, ya entendí. Pues mira, pero puede ser. Si es lo que estamos pensando, si es lo que ¿será secreta? ¿O conductora? No sabemos. No, ahorita en la más draga. ¿Quiénes son las más dragas? Sí, permíteme. ¿RuPaul? ¿Tú andas con burrito burrona? ¿Ay, qué? Oye, espérate. Pero el show es... Ya se me olvidó qué iba a decir. Las únicas seguras de la más draga, ¿quiénes son? Esta... Fifiesta. Fifi. Laisa Satsuzzi. Y... La que parece el Mattel de Sales Fab. Ahorita son las únicas seguras. Ahorita son las únicas seguras. Pero. La burrita burrona que va a maquillar. La vimos ¿Se va a poner papelitos o algo así? No, nada de. No, ¿cómo que papelitos? ¿Estás insultando a alguien en específico de la más draga? No, importa. Pero yo digo que la botarga, o sea, lo que es la cabeza de burrita burrona, ¿cómo la va? O sea, ¿para qué dar reto? Yo digo que no va a estar para concurso. Más bien va a estar como para... Un spot. No sé, no se sabe. Pero espérame, no. Al menos que se lleve 20 cabezas. O 12 cabezas para todos los episodios. Ay. Ahorita ella en chinga haciendo sus cabezas. Oro nunca sabe. No sé, como, mira. Tú puedes tener como tú. Mira, es... Tú tienes tu misma cara, ¿no? Tú tienes tu misma cara, ¿no? Pero te puedes poner unas pestañas más grandes, más chicas, diferente maquillaje, chala. Lo mismo se puede hacer. Mira, sobre hay, tela. Hay dragas, ¿no? Que no nos hacen una rayita diferente a cada rato y ya son dragas. O hay unas que nomás... No, nada más hay dragas que nomás hacen una rayita y ya dicen, ¿no? Y ya son dragas. Ya, sí. ya niñas, ya. Burrita burrona, recupera tu cabeza ya. Aparece mejor, please.
aparece y explícanos. Aquí ya hicimos una teoría de que vas a estar en la Matrix. Sí, yo ya me la mandaron. Sí. Ojalá que sí. Al Drag Race. Vamos a ver, chicos, saludos. La señora Denise Valverde dice, saludos, Julieta, Leo y a todos. Dice un gran saludo, saludos, amores. Nos vemos en esa. Hermosa. Jesús López Reyes nos está viendo y Cristina Pineda nos está viendo. Dice, cálmese, pasas. Ah, se pasan, yo creo. Que no. Dice, qué show verte de drag, Leo. Saludos desde Emiliano del programa La Colina Rosada. Ay, sí. Vean La Colina Rosada también allá con nuestros amigos de Oriente, la verdad. Sí. La Colina Rosada. Y no es albur, muy buen muchachos. Nombre. Está muy buen nombre. Muy bueno, divertido su programa. Ya, y para. Yo creo que vamos a ver en esa. Me estaban comentando penitas de otros programas. De hecho, ayer estuve en Vértice. Saludos a Carlos Mitru. Te mando un saludote. Nos estaban comentando que, por ejemplo, cada uno seguía como por cierta línea, ¿no? Y dicen, es que nosotros no podemos ser como ustedes, así como hasta entendemos sus chistes y sin conocerlos, ¿no? Y nosotros tienen. Y eso que nos abre el trasfondo de cada chiste. Uy, Dios, vean todo lo que traen detrás estas niñas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Atáquense con los chistes locales, de verdad, muchachos. De verdad, cuando sepan el trasfondo de cada chiste, hasta ustedes habrán estar carcajeando allá. Y gracias por o nos vernos. Pierden el respeto también, ¿no? Que no pase eso, que no pero pase eso. Esperemos, nos quedamos en la primera. Bueno, pues ya, para terminar, pues, estuvimos guardados, ¿no? Por 2 años por lo de la pandemia, entonces debido a esto, pues no hubo marchas LGBT en ninguna parte, y las que se hicieron, pues todas fueron virtuales. A partir de esto, entonces ahora, pues ya vemos que en varios países, estados y localidades se van a estar llevando a cabo. Vamos a hablar específicamente de Barcelona, donde se le va a dar representatividad a la comunidad lésbica. Entonces, 24 y 25 buscan visibilizar a la comunidad lesbi, y pues allá en España a las lesbianas se les conoce como bolleras, y van a utilizar un hashtag que es hashtag Boyomami, donde van a participar 19 lesbianas famosas, donde van a tratar de hacer visible todo este tipo de lesbianas que existen, ¿no?, en la comunidad. O sea, para que veamos más o menos cómo es el contexto de las lesbianas. Y pues también se busca romper un récord Guinness con esto, porque se esperan más de 400,000 participantes en la marcha de allá en Barcelona. Y pues recuerden, las lesbianas somos visibles y poderosas. Wow. Me gusta Boyomami. Bolleras no, pero Boyomami sí me gusta. Sí, porque bueno, es que suena raro porque pues no estamos acostumbrados, ¿no? Pero pues allá como aquí lenchas se han de atacar cuando escuchan como lenchas tortilla. Allá ahí es el sinónimo de tortillera, me gusta pues sí, pero aquí en México, allá en España no creo que me guste tanto. Sí, pues somos ojalá que hagan esta labor. Bueno, España es España, o sea, sí, la tiene que romper, la va a romper seguramente. Y ojalá ya, ¿no? ¿Alguien sabe cuándo es Canarias, el festival de drag? Pues es en estas fechas. Sí, ¿no? También. Uh-huh. Es que como a finales. Como a finales. Pues sí, ojalá que les vaya muy bien. Junio viene cargado con todo y hay muchísimos eventos muy padres. No solamente, por ejemplo, ahorita, si nosotros no podemos ahorita con los locales, imagínense. Oigan, ¿y ya se atacaron de la publicidad de Six Flags o todavía no? ¡No! ¿No la han visto? Cuéntale, ¿no han visto? Ay, no. A ver si producción nos puede buscar una. Ajá, un... Pero nada, le pones ahí un tache a donde diga la palabra con la S y la F. Porque resulta que sacaron su publicidad donde pues tienen la bandera gay. Ajá. Entonces, en los pues ya, sí, en los Twitter Show. Qué feo. Entonces, por eso les preguntaba, ¿ya se atacaron? Después de sus perradas. Sí. Ay, no. Pues se quieren reivindicar. Pero pues. Está bien, ¿no? Está bien, pero una banderita no hace inclusión. Por ejemplo, no, ahorita no, que tomé Uber para acá, ya los carritos también ya están de colores. ¿Aquí ya? Ay, ahora que tomé Uber para acá, traía un listón colgado en su retrovisor. Calor amarillo, por eso llegó tarde. Ay, no. No. A mí me mandó su ubicación. Vienes bien contento, aparte. Bueno, ya hicimos saluditos, ¿verdad? Ya no tenemos más. Ya no hay nadie más por ahí. No, nuestro querido Liz Roldán dice, linda tarde a todos. Igualmente para todas las bellezas. Gracias, de verdad. Yo quiero agradecerle a Luisito aquí públicamente, porque luego me manda sus imágenes de buenos días, de buenas tardes. Sí. ¿Con piolín y todo? ¿Con piolín? Claro. ¿Con piolín y todo? Ajá, ¿y todo? Sí, qué bonito. Todo. Gracias. A veces de cariño y de afecto aquí siempre serán bienvenidas y agradecidas. Una vez ya quedaste de venir con nosotros aquí al programa. De hecho, por aquí tenemos ya invitados y
y así, ¿eh? Ya. Lo que les prometimos, ya traerlos de dos en dos, de tres así, de que vengan con nosotros a convivir al programa para que vean qué es estar grabando aquí, cómo grabamos los TikToks, la sesión de fotos y todo, pues para que vengan también aquí un con nosotros. Un tour por las instalaciones, como están en la mara. Pero bueno, como todo empieza, todo termina. Y nosotros. Diles, ¿dónde vas a estar hoy? Antes de que se vayan. Sí. Nosotros ya nos vamos. Nos vemos en Callejón 506, ahí vamos a estar gustando Leona la fruta. ¡Chao, chao, belleza! ¡Nos vemos! ¡Bye!